¿Tres y medio? Por ahí, ¿no? Acaban de abrir la barra en Barra Vieja, es cuando muchas personas aprovechan para venir a pescar. Aquí sale mucho popoyote, lisa, robalo. ¿Qué llevas? Hambre. ¿Hambre? ¿Cuántos pescadores calculas que hay, lo más o menos? No, pues unos 500. ¿Y cuántos fijeras? 500. No exageres, como 499. Pero estos se comen así, estos de volar en cuanto los agarras, miren. No, güey. Sí, cómo no. Esta es la carita del puro camarón. Le quitamos la tripita. La primera lisa se la suelta, así que vamos a liberarla. Parece pescador, ¿eh? Córtale, mi chavo. Córtale. Ahora. Esta es la prueba de que la rompió, mire. Ajá, hoy la acaban de abrir. ¡Sopre! Jefe, ¿cuáles son las hembras? Esta. ¿Esas son las hembras? ¿Las de la panza qué? Sí, te lo vendo en. ¿En cuánto? En 30 pesos. También vamos a pescar nosotros. ¿Pero cuáles son las hembras que tienen la hueva? No, este es un macho. Es macho. ¿La de las hembras son las de la panza verde, creo, no? De la panza verde. ¿No tiene una hembra ahí? Te voy a enseñar a pescar ahorita. ¿No tiene una hembra ahí? ¿Eh? ¿Una hembra no tiene ahí? ¿Para mostrársela? A ver. Uh-huh. Esta. ¿Esa es hembra? Esta. No, es macho. Ahí se le ve el pilín. A ver cuál es la hembra. Pero no me vaya a subir el verde. ¿Dónde la diferencia? Color verdecillo, güey. Pues. Sí. Esta es la panza verde. Sí. ¿Este es el pijolín? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Este pijolín es como primo hermano del robalo. Está chido, mira. Pero este no crece muy grande, jefe, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Cuántos kilos es el que más grande agarró de estos? ¿De eso? Ajá. ¿Un kilo? Pero también. ¡Ay, robalo! Miren, ese robalo, ¿como cuántos kilos? ¿Unos 3, 3 y medio? Por ahí, ¿no? ¿Tú lo pescaste? Ahí está, miren. Con la boca, ¿eh? Oye, ¿pero lo viste o fue de suerte, cayó? Tiro sorteado. Ahí está, miren, un robalito. Está muy bueno ya, ¿eh? ¿Sí es original o no? Es original. ¿Es original? Pero dicen que luego los pescan con las bocas unos. Con el jefe, pero dicen que luego los pescan con la boca unos, ¿eh? Ándale. Ahí está, miren. Ah, miren, ahí están las lisas y los popoyotes también. ¿Las hembras son los de la pancita roja o verde, no? Sí. Ah, hasta camarón hay. Agarra confianza. Me la han vestido de charro. No te vayas a caer, agárrate. Hay muchos pescadores ahorita con terraya aquí que acaban de abrir la barra. Vamos a pasarnos por acá, gracias. Miren, aquí hasta los niños vienen a pescar con su terrayita. ¿Terrayita camaronera es como va? Sí. A ver, tírale. ¿Sí le sabes o no? ¿Cuántos años tienes? 9. A ver, tírale, a ver si es cierto. Jálala. ¡Ernia! Ahí se hiciste un 8, pero ahí jala. Pues se paniqueó. Mi anapo, parece. ¿Tú eres el hijo de Morín? Está bueno. Oye, están los robalos, están los robalos, güey. Aquí se veía que salieron nadando por allá. Salieron corriendo con sus patitas. Salieron corriendo. ¿Y se agarraste, va? Mira, güey. Popoyotón, ya está muerto. No, está vivo, güey. Es un atún, aleta azul. Ya te es una hembra. Está vivo. Se ve todo. Ah, no, está bueno. Es que se ve medio cenizo, güey, como el cuello de Gabriel. Miren, también Gabriel Chávez. Te trajo por bueno, Calimán. Ay, Calimán. Tal buena. ¿Cómo te enseñan, Napo? Más o menos. Recuerden, traemos las playeras del Torneo Internacional de Pez Vela en Acapulco. Va a ser en playa de Costera, me parece que Tamarindos. Y pues vamos a estar el 8, 9, 10 de diciembre. Sobre, a pescar con la playa de la suerte. ¡Pesca, señores! Ahora sí. Ah, no nos pregué en medio, pero vamos a ir para acá adelante, porque ahí adelante nos están ganando los robalos, ¿eh? Así que jalen, suben así. Dale, saludos, Macuarro. ¿Qué andamos, jefe? ¿Qué no ha pescado nada? ¿Cuál? ¿Esa? Ah, por aquí está uno. ¿Es uno? Sí. ¿Cuánto? A ver. Ajá, ahí sacaron uno como de 3 kilos. No, está chico. Ese como, chilla. Está bueno ya chilla. ¡Que chille! Claro, sí. Le echamos 3 kilos de tomate, 3 litros de agua. Como una familia completa. Jala. Jala, chapito, siempre te da. A ver. Sí. A ver, tírale. Pues. Tírale. ¿A quién le tira? ¿Puñeta él o qué? Ah, que te viene. A ver qué agarra. ¿Qué lleva? Aunque sea hambre, voy a sacar. ¿Eso sí? ¿No lleva nada? ¿Cómo que no? A ver. Nunca diga no, mira. ¡Ernia! Bueno, ya se echó a perder el encendedor. Cuando yo llegué a mi casa, no te va ni un pinche pescado aquí. ¿Te llevan tres? Me llevo tres. Pues correcto, tres, ¿no? Correcto. Tres kilos de jitomate. Cuando naciste, naciste desnudo, te vas esto. Sí. Ganancia. Ah, pues hay que encuerarnos, pues. Pues de una vez. Vamos, no. Se me agarra la tarraya así. Pues, cuidado. Oye, tráete
Ahí tengo otro paquete, un poquito más grueso en mi casa. Sí, va a tener cambio. Medio cerrado. Es que se lo quité a mi abuela el tendedero ahorita. No tenía. Y sí te creo, Ahí está Lalo, vamos a apoyar frente. Ve, órale, tu cuero. Órale. Ah, pero viene patrocinado, ¿eh? Que agarre, aunque sea, un catarro ahorita. Aunque sea patente. Pero en el pie, pues, clavado. Ya con baratito. No duele, dice. Oye, que saques al del iPhone. Ese. Papi, tírale. Fíjate la lágrima, te recordaba. Mira, acá anda Lalo también pescando. Lalo, cabezota de... Capi, ¿cómo estás? ¿Llevas algo o no? Lalo, Lalo, ayúdame, se fue la atarraya. Capi, ¿cómo estás? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos a ver la verga. Adelante, Chapito, porque si le vamos a ganar a robarlo. ¿Cuándo lleva Lalo? Nada. Mira, el robarlo se van de bien enfrente. Por allá más o menos, ya lo lindo. Por el puente. Parece bueno. Parece espectador, córtale, mi chavo. ¡Córtale! ¡Ahora, ahora! ¡Sálvalo, sálvalo, sálvalo! ¡Aguanta, güey! ¡Aquí te deja robarlo! Es la cabecita del loco. Oye, parece que nos trajo un tendedero. Sí, de mi abuela. Te va a romper ese, güey. Va a quedar, va a quedar. Te salió el jurel, güey. Ahí viene, viene, güey, güey. Te chacolea. No agarré ni cuatete, creo. Ni por coyote, agarraste. Ah, que viene uno. Mejor nada. De tristeza se metió ahí. Había tanto coyote, lo sacó nomás ese. Nomás uno, claro. Vamos a esperar la hora buena, ahorita vamos a esperar la hora buena. Ni eso, agarra, no, sí. Y ahí viene, te digo, mira. Ah, hay una lisa buena, mira. Sí, también. La primera hay que liberarla, güey, porque es para la suerte. ¿La vas a liberar? Sí. Pero el estómago, libérala. No, si la primera liberamos, miren. Chapito, la primera es la suerte, vamos a liberarla. Ya. La primera lisa es la suerte, así que vamos a liberarla. Vete, mándalo. ¡Puesto, señores! Se fue. Ya no vamos a agarrar nada. ¿Qué es eso? Esperando como si trajera un robalo como de 8 kilos ahorita. Ojalá. Puro popoyote. Agarran tus patas esa chaca, güey. Ese. Ah, tira lisa, le voy a pegar. Una lisita. Espérate, si está chido aquí. Está lisa abajo. Miren, estas son las lisas ahorita que están saliendo. Lisas de río, de laguna. No están buenas. Yo no pego. Este era el que le pegaba recio, güey. La lisa de arriba. Y esto de acera. ¿Tienen fuerza esta lisa? Esta, señores. No, ahora pues no van a cambiar de pozo. Miren, también hay camarón aquí. Camarón de Castilla, ¿eh? Pero esos se comen así, esos de volar en cuanto los agarras, miren. Ya aprendí. No, güey. Sí, ¿cómo no? Vamos a poner el limoncito porque si no son... Caramoncito. Choto limón, su padre santo. Camaroncitos a la mano, ¿eh? Aguanta, aguanta. Vamos a poner el limoncito, si no le echas puro limoncito y ¡pum! Para adentro. Vamos a darle una peladita. No, jefe, ¿cómo va a creer? No, jefe, no pasa nada, si yo chupo. ¿Sabieron la segunda reacción que tiene el camarón después de comerse los frutos? ¿Cuál es? La comezón de güey. Ay, ¿tú cómo sabes? Porque ya me lo comí, güey. Por eso, porque andado lo tengo. Así que ponte trucha, ¿eh? Nomás que yo ya lo superé, güey. Ve, este vato, güey. Que te dije pescador, ¿eh? Mira, ya, la chapito. La voy a vender para comer huevo, ¿no? Ahí está la carnita del puro camarón. Le quitamos la tripita. ¿Cómo? Bueno, anda, ¿eh? ¿Tiene otro camarón? ¿Tiene otro camarcito? Ese ya no te lo como, güey. Sí, está el caldo. Miren, vale, una lisa. Ese camarón. Espérate, este está chido. Ah, está bueno, un pez piedra. Uh-huh. Miren, acá hay otra lisa. Están haciendo la lisa grandecita, ¿eh? Mira, acá está el otro. Gabriel acaba de agarrar otra lisa. ¡Horyuken! ¿Se vuelve a cerrar? Mira, ya agarraron.
Era un pollotón. Un pollotón que agarró Chumirumi. Grábalo cerquita. A ver, muéstralo, güey. Un pollotón. Puro pinchando, ahora te voy el puro pinchando. Está grande. Ya se llama un pargo. Pargo, pargo. Pargo reicero. Son los que venden en Barrabieja la talla. Una rama, pero pegó rezo. Está pegando rezo, ahorita aquí salió un rebolito. Sí. Algo pegó rezo, tío. El camarón, güey. Mira, la rompió, güey, mira. Eso, sí, cierto, güey. Mira, no fuera de más y pegó, güey. Sí, pero sin rezo, güey. Está grande, güey. No, bueno, está grande, güey. Estaba. 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 Dale, ya está haciendo robarlos. Ahí está la prueba de que la rompió, mire. Güey, un buen bujerón. Y era así, dice así. Estamos aquí todavía en Barrabieja, ya casi nos vamos. Ya están haciendo robalitos. Por ahí agarraron, nosotros no hemos agarrado, pero por ahí sí. Un chingo de pescadores, miren, Versace. Saluda, Versace. Saludos para todos mis amores. Bertín Gómez y su condesa. Lalo, ¿qué llevas? Hambre. Hambre. ¿Cuántos pescadores calculas que hay, Lalo, más o menos? No, pues unos 500. ¿Y cuánto es? 500. No, no exageres, como 499. 15, 20, 30, 40, 50, 60. Y son como unos 150 más o menos, ¿no? Pues, ¿no? Más, ¿sí? Sí. Hasta allá, sí, un montón de atrás, arriba. Falta que lleguen todavía. Sí, falta que lleguen, ¿no? Sí. Mañana, a ver. La segunda remesa. Ándale. Y mañana va a haber más todavía. Sí, también mañana. La noche, la última tira, ya nos vamos. Ahí viene el róbalo, viene el róbalo. ¿Cómo el róbalo? Está, viene. No seas. Es que se la tira así hecha bola para que lo enredara, güey. Usted no sabe, pero es que la rompe. Y te ando grabando, hijo. Vamos, no sirve la terraya. Atrapate, Lalo, a ver, Lalo. ¿No? Era un popoyotón. Ustedes son los buenos, mira. Amigos, ya nos vamos. Ya terminamos de pescar, agarramos lisitas ahí. Este popoyotes, son muy buenos también los popoyotes. Como ven, algunas personas le sacan nada más la hueva para comérselos. Hay un montón de pescadores, mira, como les dije. Aproximadamente unos 150 o 200 pescadores, o sea, tarrayeros, porque vienen en familia algunos, pero los que traen tarrayas son como unos 200 y vienen llegando aún más. Recuerden que vamos a estar el 8, 9 y 10 en el torneo internacional de pez vela en Acapulco, playa Tamarindos. Primer lugar de pez vela, $1,000,000. Primer lugar de Marlin, un automóvil del año, nuevecito. Quisiera ganarlo yo, hace falta un carro nuevo. Y pues ahí vamos a andar también nosotros con Gaucho. Traemos las playeras patrocinadores oficiales, pues ya saben, andamos trabajando. Y pues a muchas personas como ustedes que ven este video les gusta la pesca, pueden ir si no van a pescar, si no van a concursar. La inscripción vale $16,500, la tripulación en barco, en yate. Y si no van a pescar, el mero cierre, bueno, todos los 8, 9 y 10 va a haber comida, va a haber baile. El baile es gratis, va a haber grupos en vivo, norteño, banda, salsa, de todo, es gratis. Y allá nos vemos 8, 9 y 10 de diciembre, ya saben, Torneo Internacional, pues, nos están apoyando mucho, así que vamos, allá nos vemos. Inscríbanse y compartan el video, denle like. Hasta luego.